El régimen de Daniel Ortega mostró su intención de criminalizar a los medios de comunicación independientes, al señalarlos de recibir millones de dólares de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la que el Ministerio Público acusó de supuesto lavado de dinero. El régimen hizo un pronunciamiento el fin de semana en el que intenta justificar sus acciones, calificadas por organizaciones nacionales e internacionales como represivas y violatorias de los derechos humanos de los nicaragüenses. En el documento de 21 páginas, el régimen aseguró que, a luz de las pruebas que se han presentado contra ciertas personas y organizaciones relacionadas con los delitos de lavado de dinero, fraude, traición y conspiración sediciosa, el Ministerio Público de Nicaragua inició una investigación sobre los negocios de Cristiana Chamorro y su Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El gobierno señaló que la fundación recibió millones de dólares de agencias estadounidenses, los que transfirió a miembros de la familia Chamorro como Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, y Jaime Chamorro, director del diario La Prensa. También incluyó a Canal 10, Canal 11, Canal 12 y Voz TV, Radio Corporación y Radio Show Café con Voz. Las plataformas digitales 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, Bacanal Nica y Despacho 505, a las que llama organizaciones afiliadas. En el documento, el orteguismo señaló a algunos integrantes de la OEA de estar cabildeando y presionando con el propósito de aprobar resoluciones que interfieren en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua, aunque no dijo a qué representaciones o personas se refería. 5 miembros de la opositora Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, antes llamada Movimiento Renovador Sandinista, fueron detenidos por la policía este fin de semana. Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco fueron capturados por la policía acusados de violaciones a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Todos fueron capturados en sus viviendas después de ser allanadas ilegalmente, excepto Tinoco, que fue capturado en las inmediaciones del Centro Comercial Galerías Santo Domingo. Los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro están en la lista de 15 capturados en menos de 15 días, al igual que los líderes opositores José Adán Aguerri, Violeta Granera y José Palé. Además, los trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados por la policía el 28 de mayo. El gobierno de México se pronunció este lunes 14 de junio sobre la situación en Nicaragua y expresó su preocupación por las detenciones de líderes opositores. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México ha seguido con preocupación las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua. Dichas acciones derivaron en la detención de 4 precandidatos presidenciales, 8 líderes opositores y 2 excombatientes sandinistas en el marco del proceso electoral que tendrá lugar el 7 de noviembre próximo. El gobierno mexicano apuntó que, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, el gobierno de este país tomó una postura de no intervención y se mantuvo al margen de la situación de otros países, como Nicaragua. La declaración de México se da un día antes de que se realice una sesión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para discutir la situación en Nicaragua. El presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, advirtió que la ilegitimidad del presidente Daniel Ortega, si se reelige en 2021 en unas elecciones sin credibilidad ni competencia política, le puede causar enorme daño a Nicaragua. En una entrevista en el programa esta semana, Shifter aseguró que la radicalización de Ortega va en contra de los intereses de los empresarios a largo plazo y el sector privado tiene que tomar una decisión. Llegar a ese nivel de persecución sin ninguna base jurídica o sin ninguna base realmente empírica, ninguna razón que se puede justificar, creo que dejar tener un fuerte impacto a la comunidad internacional, diciendo, o sea, la gente piensa que ya está dispuesto a ir a todos los extremos, que creo que es algo que no encajaba antes en la
en las opciones de, digamos, de posibles escenarios. Shifter señaló que la sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA, que se realizará este martes, será para condenar las acciones del régimen, medir cuánto apoyo existe entre los Estados miembros y si hay condiciones para suspender a Nicaragua por medio de la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Vea la entrevista completa con el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, en nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. Esta semana el presidente Daniel Ortega le dio un nuevo golpe. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver el comentario de Carlos Fernando Chamorro. Con Ortega en la ilegitimidad total, la crisis nacional se agravará en 2022, en el que analiza la viabilidad de un gobierno surgido de la reelección de Ortega. En nuestro sitio web confidencial.com.ni también les invitamos a leer el reportaje La fórmula de Daniel Ortega para anular a la oposición de la competencia electoral, que explica la puesta en marcha del paquete de leyes represivas e inhibitorias aprobadas por el régimen de Daniel Ortega para eliminar toda competencia política.